¿Cuál será el papel de las nuevas tecnologías, los gadgets y todos los demás que está rodeando sobre todo estas elecciones? Hay que recordar que mucho más que la importancia de la tecnología en sí misma es el compromiso que cada quien uno tiene y la forma del uso de estas tecnologías. Recordemos que la primavera y la revolución árabe que se dio en su momento se dio a través de las redes sociales. Marruecos, lo que se dio en Egipto, lo que se dio en Siria misma, fue producto de las redes sociales, pero más que de las redes, por la conciencia y el uso de estas redes en esta conciencia. En el caso mexicano, hay una ambivalencia con respecto a estas redes sociales. Es un buen mecanismo de información, pero también es un buen mecanismo para la desinformación y para los ataques, no solamente de los políticos entre ellos, sino de los propios ciudadanos. Aquí la importancia de los jóvenes universitarios en el tema de las redes sociales, en el tema de la tecnología, es saber discriminar la información que está ahí, saber seleccionarla y saber orientarla también, porque no se trata de creer o consumir todo lo que dicen las redes sociales, sino hacer una selección precisa y poder orientar a otros, los compañeros, los amigos, la familia, sobre el contenido de estas redes sociales. Es un vehículo importante, poderosísimo las redes sociales, pero el vehículo es eso, un vehículo nada más, no es un fin en sí mismo. Y en esta tarea los universitarios tienen una tarea importantísima, que es poder seleccionar y poder señalar y elegir la mejor información. En los años 60, 70, un pensador, Michel Foucault, decía que la información es poder. Hoy ya la información es poder por la cantidad que existe en las redes sociales. Lo que es poder es el conocimiento. Y en eso los universitarios llevan mano.